Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a la hora en la que me estéis escuchando, desde el país en el que me estéis escuchando. A veces me pasan unas cosas que me llevan pasando, yo creo que toda mi vida, pero cada vez que me pasa me sigo sorprendiendo igual que el primer día. Me sorprende la evolución de los acontecimientos cuando de repente tengo delante algo que me interesa. A lo mejor es una pequeña tontería que me ha llamado la atención y me empiezo a hacer preguntas sobre eso porque no me encaja en mis esquemas cerebrales, no me encaja, y de repente empiezo a tirar como de la madeja del hilo, ¿no? Es como que tienes un ovillo de lana, vas tirando y vas viendo la cantidad de metros que van saliendo de ahí. Al final, cuando tienes todos esos metros delante, piensas, madre mía, ¿qué hago yo ahora para ponerlo todo en orden? Quieres saber lo que hay dentro, quieres saber la cantidad de metros que hay, pero claro, una vez que tienes todo eso ahí fuera, tienes que ponerlo un poquito en orden, si no, aquello es el caos. Pues eso es lo que me pasó, bueno, me pasa muy a menudo, como os digo, pero me pasó hace una semana con un tema y llevo toda la semana investigando sobre eso. Es una nimiedad, en realidad el origen de la investigación fue algo tan sencillo como que en los últimos, yo no sé si 2 años, año y medio quizá, sabéis que me gusta mucho ojear colecciones, mirar muchas cosas, mucha ropita, aunque no la vaya a comprar, me da igual, me gusta tener referencias, me gusta hacer el seguimiento de las prendas porque muchas veces llegan unas rebajas, llega una etapa de promociones o incluso en esas secciones de promociones que tienen muchas tiendas o muchas firmas y de repente me hago con una prenda. Quizá no la tenía muy a la vista, pero como la he ido rastreando durante un tiempo, veo que el precio está genial, veo lo que sea, ¿no? Y me empecé a dar cuenta, siguiendo, haciendo estos seguimientos de prendas, que en los 2 últimos años estaba viendo muchas composiciones en los materiales de la ropa, muchas composiciones, altas composiciones en cáñamo. Es algo que a mí me ha rechinado porque no había visto a lo largo de toda mi vida composiciones de cáñamo tan altas como ahora, pero es que ni siquiera había visto composiciones de cáñamo en sí, había visto muchísimo algodón, muchísimas telas que me interesan, sabéis que si me seguís desde hace tiempo, sabéis que me gustan mucho las telas naturales, los tejidos naturales, pero también resistentes, entonces me fijo mucho siempre en las composiciones, soy un poco maniática para estas cosas. Y cuando me di cuenta de esto del cáñamo, pensé, esto no es que suceda en H&M o suceda en Mango, que son firmas a lo mejor más low cost. Son firmas también que están abogando mucho por la sostenibilidad. Tienen departamentos o colecciones, ¿no?, dedicadas a eso, a los tejidos sostenibles, a la mezcla con tejidos no contaminantes, con tejidos fáciles de producir de una manera limpia. Y es que además otras firmas como Armani, incluso cositas de Armani que estuve viendo hace unos meses, también estaban introduciendo el cáñamo en esas composiciones, pero muchísimo. Así que decidí que me iba a poner a investigar. Primero, tenía una pregunta clara que era ¿por qué el cáñamo frente al algodón? Se estaba viendo muchísimo algodón siempre y de repente empezamos a ver mucho cáñamo. Y otra de las ideas que me estaban rondando el cerebro es por qué. Yo sabía que el cáñamo se había utilizado muchísimo en la antigüedad. Lees cualquier cosita de historia de la antigüedad y el cáñamo sale constantemente. De hecho, por deformación profesional, yo sabía que en el ámbito naval toda la vida se había estado utilizando el cáñamo para hacer velas, para hacer sogas, para hacer cabos, aperos, a bordo de un barco. A partir del descubrimiento de América fue cuando más se utilizaron estos textiles de cáñamo, precisamente por su resistencia. Y su bajo coste también tuvo mucho que ver en esa utilización tan extendida del cáñamo, en papelería, en medicina, en farmacopedia, en infinidad de cosas. Así que lo primero que hice fue buscar un poco las ventajas, comparándolo sobre todo con el algodón. Era como la referencia que tenía para este inicio de investigación. Resulta que me fui a los datos concretos, porque eso es siempre lo que más perspectiva te da sobre los hechos, y resulta que la planta de cáñamo crece súper rápido. En 3-4 meses se hace adulta y ya se puede procesar, se puede consumir. Sin embargo, en el caso del algodón estamos hablando de
6-7 meses, es decir, como el doble de tiempo. Ya sabéis que el tiempo es dinero, así que no os digo nada más. Una planta de cáñamo es capaz de producir el doble de materia prima que una planta de algodón. Y no solo eso, sino que además las ventajas fundamentales del cáñamo también son que no necesita herbicidas, no necesita pesticidas y además mejora la composición química del suelo. Me quedé anonadada porque el 75% de los nutrientes que consume el cáñamo del propio suelo lo devuelve al suelo y además evita la erosión del suelo, bien por lluvias, bien por el viento. Debe de tener un enraizamiento súper fuerte, que el algodón no tiene, por otra parte. En el proceso industrial, la producción de un kilo de algodón necesita en ese proceso unos 10 litros de agua. Pero es que os vais a quedar muertos, porque en el proceso industrial del cáñamo, el mismo kilo de fibra supone solo 2 litros de agua. Es decir, que nos estaríamos ahorrando del orden de 5 veces la cantidad de agua utilizada para el algodón que para el cáñamo. También admite y fija súper bien los tintes en esos procesos contaminantes del tintado, del acabado de las telas. Es un punto más a su favor, porque en el algodón no ocurre lo mismo. El algodón no fija ni admite de la misma manera los tintes, de una manera tan fácil. Y además el tejido de cáñamo que yo tenía en la cabeza de las velas de los barcos, de las sogas, de todo eso, ya no es ese tejido áspero, ya no. Es un tejido muy resistente, no ha dejado de serlo, pero no es el típico tejido de telas burdas, telas ásperas, sino que, bueno, pues su producción, sus aplicaciones, toda la historia del cáñamo ha hecho que se desarrollen procedimientos que lo hacen suave y que lo hacen perfectamente apto para vestir y una tela súper cómoda, súper confortable. En resumidas cuentas, es muy sostenible, incluso comparándolo con cultivos de algodón orgánico. No debemos olvidar que la sostenibilidad no es solamente o no implica solamente estos datos que os estoy dando, sino que algo sostenible tiene que ser algo consumido. Evidentemente, si hacemos una cosita, un producto sostenible y no lo compra nadie, ya puede ser muy sostenible, que si no tiene un poder competitivo, los beneficios se quedan en nada. Nadie lo compraría y nos daría un poco igual si es sostenible o deja de serlo. Así que por donde lo mirara, al final, con todos estos datos, el cáñamo era lo mejor que se podía haber utilizado nunca. ¿Y por qué no se estaba utilizando? ¿Por qué yo había dejado de oír nada sobre el cáñamo? No solo en moda, sino en otras cosas, ¿no? El cáñamo no es una cosa que lo asocies con la industria, lo asocias con otras cosas de las que no quiero hablar, porque no quiero que la plataforma aísle una palabra y catalogue el vídeo como un vídeo que haya que censurar. Así que como no quiero problemas, si vosotros ponéis cáñamo en internet, el que a estas alturas no sepa por dónde van los tiros, os van a salir muchos datos y vais a saber de lo que estoy hablando, aparte de esa vertiente industrial del cáñamo. Hay muchos tipos de cáñamo. La palabrita adelante, clave, y el apellidito, en unos casos es sativa, en otros casos es indica, en otros casos es ruderalis. Y entonces empecé a preguntarme si el simple hecho de que el cáñamo se utilizara de una manera lúdica tenía algo que ver con que se hubiera dejado de utilizar, ¿no? O de producir de esta manera. Así que empecé a rascar un poquito en la historia. Realmente cuando tengo estos golpes de curiosidad, al final siempre he acabado en el mismo sitio. En los poderes mediáticos, en los poderes financieros, en los poderes políticos. Y una vez más no me equivoqué. El primer dato que me dio el pistoletazo de salida fue el crack del 29. En el crack del 29, en Estados Unidos, sabéis que las bolsas cayeron, los grandes magnates empezaron a tener pérdidas por todos los sitios, tocaras la industria que tocaras. Sin embargo, había cosas que se seguían manteniendo y cosas que realmente podían suponer para estos magnates una auténtica amenaza. Así que empezaron las guerras de guerrillas entre lobbies de presión. Como os decía antes, desde hace, pues no sé, 9.000, 10.000 años que se utiliza el cáñamo para todo y de repente llega el primer tercio del siglo XX y se deja de utilizar. Cosas más raras, ¿no? Abandonar algo que estás utilizando desde el neolítico en tantos campos diferentes.
y de repente ya para ti no es importante. Así que decidí hacer un rastreo por todos esos años siguientes, muy cercanos al crack del 29. Empecé por el año 30, ya que era el siguiente, pues qué menos que empezar por el año 30, 1930. El 60% del papel producido en Estados Unidos, y yo creo que a nivel mundial también, estaba hecho con cáñamo. Incluso yo creo que a nivel mundial más del 60%. Sin embargo, el papel procedente de la madera solo suponía un 40%. Y en este momento aparece en acción, en una de esas líneas que estaba leyendo, un tal William Randolph Hearst. Cuando vi el apellido Hearst, se me encendieron todas las alarmas. A día de hoy está relacionado todavía ese apellido con la industria mediática, la industria de los medios de comunicación. Este señor, en aquellos momentos, en el año 30, era director de nada más y nada menos que 28 periódicos estadounidenses. Era el brazo mediático fuerte del país. Y da la casualidad de que él había invertido muchísimo dinero, cantidades ingentes de dinero, en aserraderos de madera. Si recordáis el dato de antes, el papel producido en Estados Unidos, procedente de la madera, solo suponía el 40% o incluso un poco menos, frente a ese 60% o un poco más de cáñamo. Así que este señor veía al cáñamo como un auténtico enemigo de esos 28 periódicos de los que él vivía y esa inversión que había hecho en aserraderos de madera. Pero la situación se pone muy difícil para este señor en el año 1935, porque en ese año se inventa la máquina de procesado de cáñamo con unos bajos costes tremendos para producir el cáñamo de una manera súper fácil y súper barata. Y la capacidad de esos aserraderos de madera empiezan a caer de una manera escandalosa. Así que Hearst decide usar la prensa como arma arrojadiza, ya que tiene ese poder mediático, empieza a publicar en todos sus periódicos artículos relacionados con el cáñamo, pero muy malamente. Relaciona el consumo de cáñamo con delitos, con guerras, con minorías étnicas, todo lo que tenga que ver con los bajos fondos. Así que imaginaos, ¿no? El acoso y derribo que está sufriendo por parte de la prensa es espeluznante. A este carro se suben los magnates de algodón, cómo no. Están viendo, pues, que las ventajas del cáñamo frente al algodón están comiendo su terreno, están haciéndoles perder mucho dinero y entra un brazo financiero clave en el escenario. Y esa es la petrolera DuPont. Seguro que os suena esta petrolera porque yo creo que es la petrolera más famosa de la historia de Estados Unidos. Y en aquellos momentos DuPont está pues patentando fibras como el nylon, como el rayón. Son fibras derivadas del petróleo, fibras sintéticas, pero que no podían competir en aquellos momentos con el bajo precio del cáñamo. Además, DuPont en aquellos momentos también patenta el ácido sulfúrico para el tratamiento de la madera. Así que ya vemos un lazo, un puente de unión de DuPont con Hearst. La madera es algo que tienen en común y algo que les va a hacer que definitivamente, con un tercer peón, el jaque mate al cáñamo esté sentenciado. Y este tercer peón es Harry Aslinger, el brazo político de todo este asunto. Y en el año 37, entre todos lo mataron y él solo se murió. El cáñamo se prohíbe en todo el territorio estadounidense. ¿Quién es Harry? ¿Quién es Harry Aslinger? Pues es un policía, fue policía muchísimos años, hasta que en 1930 lo nombran director de la Oficina Federal de Estupefacientes en Estados Unidos. Este señor tiene varios intereses, aparte de estos dos grandes amigos con los que se alía. La obsesión de Harry Aslinger es mantener los departamentos de policía activos. Sabéis que la ley seca en Estados Unidos se mantiene desde el año 20 hasta el año 33. 1933. Son 13 años en los que el alcohol está prohibido, está perseguido, no solo el tráfico de alcohol o la comercialización del alcohol, sino el consumo de alcohol también. Una infraestructura administrativa, policial, que vive precisamente de eso, de perseguir al alcohol, de repente en el año 33 se encuentran con una enmienda a la Constitución que derriba la ley seca. Y a partir de ese momento se cruzan de brazos y piensan, ¿qué hacemos con toda esta infraestructura que hemos montado de seguridad, de fuerzas de seguridad del Estado? ¿Estos policías se nos van a quedar en la calle?
No vamos a saber qué hacer con este asunto y tenemos que encontrar un cabeza de turco que pague las consecuencias. Y en esos momentos el cáñamo está sobre la mesa. Una vez más, el pobre cáñamo está en el matadero. Así que como Aslinger acaba siendo ese brazo político tan importante, el carpetazo que se le da al cáñamo en el año 37 es súper fácil. Es el lobby de la prensa, es el lobby financiero de las petroleras y ese lobby político, se juntan los tres para darle el carpetazo definitivo. En los siguientes años, hasta el año 61-62, este señor sigue siendo el mandamás de la Oficina Federal de Estupefacientes en Estados Unidos y la conferencia estadounidense también tiene mucho que ver en que en el año 61, por fin, en todos los países del mundo se prohíba el uso del cáñamo, tanto el uso lúdico como el uso industrial. De hecho, no solo la conferencia de Estados Unidos tiene mucho que ver, sino que la OMS también está detrás de esta prohibición. Como no, la OMS, el perejil de todas las salsas, y que después de esta pandemia que hemos sufrido en este 2020, ya nos hemos visto todos las caras, ya sabemos quién es la OMS, ya sabemos quién está detrás, y ya sabemos la manera que tienen de manipularlo todo y estar a la orden o al servicio de ciertas entidades, de ciertos lobbies, que tienen determinados intereses. Fijaos cómo es la cosa que hasta el 2013 Uruguay no decide legalizar el uso del cáñamo en todas sus vertientes, en todas sus variedades. Y lo mismo hace Canadá. Canadá en el año 2018 también lo hace, lo legaliza completamente. Me picó un poco la curiosidad por saber cómo estaba la cosa en España, porque claro, sé que el uso industrial está permitido, pero no sé muy bien o no sabía muy bien las restricciones que había. Parece ser que aquí en España hay que cumplir tres requisitos para poder plantar cáñamo, para poder vivir del cáñamo, por así decirlo. En primer lugar, solo puedes usar semillas certificadas por la Unión Europea, como es lógico, por otra parte. El segundo punto es que tus plantas de cáñamo no tengan un porcentaje mayor del 0,2% de THC. Es un tetrahidrocannabinol. Si buscáis en Google THC, os vais a enterar más. Yo no quiero hablar mucho porque ya sabéis, ya os he dicho antes, lo que luego pasa con este tipo de informaciones que se sacan de contexto y que aprovechamos la coyuntura para censurar vídeos. Y en tercer lugar, solo se pueden utilizar las fibras y la recolección de semillas de esas plantas. No se pueden utilizar ni los cogollos ni las hojas. Ya os imagináis por qué. En alimentación también hay alguna otra restricción respecto a las semillas. En el uso cosmético también la Agencia Española del Medicamento tiene algo que decir. Bueno, la cosa está más o menos así. El caso es que a nivel internacional ese aspecto lúdico está totalmente prohibido, a excepción, por lo que yo he podido encontrar, de Uruguay y de Canadá. La siguiente investigación que haga, seguro que va a ser esta, es si en estos dos países, si me estáis escuchando desde Uruguay o desde Canadá, me encantaría que me dejarais abajo en los comentarios vuestras impresiones, vuestras conclusiones, cómo están las cosas en vuestros países, porque a mí siempre me ha dado la sensación de que cuando prohíbes algo, tú dices que eso no se puede utilizar de tal manera o de tal otra, de esta sí, pero de esta no. Me parece que eso nunca es por el bien del individuo, ¿no? De la sociedad. Siempre hay como unos intereses detrás. Siempre hay, pues eso, un brazo financiero, un brazo mediático, un brazo político, que se compensan y se apoyan los unos a los otros, pero no es por tu bien. Generalmente es por el bien de ellos. Y me gustaría saber si en Uruguay o en Canadá habéis notado que en cierto grado las mafias o todo esto que asociamos al uso del cáñamo de esa manera han disminuido. Es decir, que cuando abres las puertas a algo, regularizas eso, de alguna manera acabas con el extraperlo, que se decía antiguamente, con las mafias y con todas esas actividades delincuenciales que están relacionadas con esa mafia derivada de esa prohibición. Pues el trato de personas, el tráfico de armas, esa ponzoña que hay debajo de esas prohibiciones categóricas. Y os lo dice una persona que se toma una copa de vino una vez a la semana, una copa de champán en Navidad y que no he pasado de ahí. Ni fumo, ni he fumado, ni nada de nada, ni he consumido ningún tipo de sustancia extraña.
Absolutamente nada de nada. O sea que yo no puedo pecar de ser la abanderada de nada en este aspecto, pero que yo no quiera consumir ciertas cosas no quiere decir que el resto de la humanidad no se sienta libre para hacerlo. Y más cuando estamos hablando de un caldo de cultivo actual, ¿no? Seres humanos que tienen a su alcance un montón de herramientas para informarse. No estamos hablando del pobrecito señor del siglo XVIII analfabeto que no sabía nada y que lo podías engañar de la manera que quisieras y que, bueno, pues la excusa de las autoridades podía ser que estaban protegiéndolo de un peligro en el que se iba a meter porque el pobrecito era un ignorante. No, 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 no. Estamos hablando de una sociedad moderna, adulta, que puede tomar sus propias decisiones y que en tu casa tienes una botella de lejía y no te la bebes. Que en tu casa tienes un montón de botellas de alcohol seguramente y no te las metes entre pecho y espalda una noche porque te da la gana, hasta llegar al coma etílico y morirte. Estamos hablando de la libertad de las personas adultas, formadas e informadas, que es más importante. Por eso os decía que todos los que viváis en Uruguay o que viváis en Canadá, que ojalá alguno me estéis oyendo, podáis dejar abajo en comentarios, ¿no? Pues sí, en mi país se ha acabado con la mafia al legalizar este tipo de cosas, o no se ha acabado con la mafia, sigue habiéndola. Y os pregunto esto de acabar con las mafias, porque algunas veces tengo la sensación, no quizá con todos los gobiernos internacionales, con todos los gobiernos del mundo, pero sí que tengo a veces la sensación de que ciertos países, ciertos gobiernos, mejor dicho, de ciertos países, están muy interesados en que esas mafias sigan existiendo. No sé si se llevan una comisión, no sé qué tipo de interés tienen, pero hay veces que ciertas informaciones me ponen los pelos como escarpias. Personalmente, y esto es un punto de vista personal, me parece genial darle libertad a las personas, siempre y cuando esto vaya ligado a unas políticas educativas, por supuesto. No puedes legalizar lo que sea, ni siquiera puedes legalizar unos palillos si no enseñas a la gente a utilizar los palillos, porque alguno puede que le dé por clavárselos en los ojos o clavárselos al de enfrente debajo de las uñas. ¿Entendéis por dónde voy, no? El uso de cualquier cosa, incluido un cuchillo que tengas en tu casa de cocina, es la clave. Y cuando los libros de historia, los libros de texto, artículos periodísticos sostienen determinadas filosofías históricas, me hace mucha gracia, sobre todo cuando dicen que se estigmatizan ciertas cosas por una política confusa. ¿Una política confusa? Yo cuando leo esos términos, de verdad que me tiro por los suelos de risa. La política no es confusa. Todos esos poderes que están arriba, que manejan los hilos, saben perfectamente por qué están prohibiendo, por qué no están prohibiendo, por qué hacen una ley, por qué no la hacen. Y de hecho siempre hay un trasfondo que no llegamos a entender, pues los mortalitos que estamos por aquí dando vueltas y que no nos enteramos de nada, pero que no nos enteramos de nada en el siglo XXI tampoco. ¿Con cuántas cosas no nos engañarán y con cuántas cosas no nos están engañando? Precisamente por eso, porque el ajetreo del día a día no nos deja pensar, no nos deja analizar. No tenemos ni siquiera media hora como para decir, bueno, voy a investigar por qué de repente estoy viendo tanto cáñamo por ahí en la ropa. Y desde los años 30 hasta prácticamente hace media hora está prohibido, está perseguido, pero perseguido de una manera cruel. De hecho, cuando se estaba hablando de Harry Anslinger, el brazo político de DuPont y de Hearst, no os conté que el tío estaba obsesionado verdaderamente con la raza negra, que era un racista absolutamente repugnante. Por lo menos eso es lo que cuenta la historia. Evidentemente yo a este señor no lo conocí, no me tomé cafés con él, pero bueno, cuando el río suena, agua lleva. De hecho, se pasó la vida persiguiendo a Billie Holiday y creo recordar ahora mismo que hay como un documental o una película o algo así basado en las propias declaraciones de Billie Holiday diciendo que este señor estaba obsesionado con perseguir a las personas negras, a relacionarlas con el consumo de cáñamo. Nunca el trasfondo es absolutamente económico, absolutamente mediático o absolutamente político, sino que yo creo que se ponen todos de acuerdo y tú que estás por aquí abajo un poco despistado no te enteras absolutamente de nada porque también es bastante difícil a veces relacionar acontecimientos, ¿no? A veces ves acontecimientos como aislados, históricos, y de repente te da por juntarlos todos en un caldero y la fórmula que te sale es magistral.
Quiero decir, te das cuenta de todo, empiezas a verlo todo claro. ¿Con cuántas cosas no nos habrán engañado a lo largo de la historia? Bueno, yo acabo aquí mi reflexión. Acabo aquí de exponeros todo eso que he ido descubriendo. Si alguno descubrís más cosas, si alguno podéis matizarlo, por favor, dejadlo abajo en los comentarios, que me encanta leeros. No sé si tendré tiempo de contestaros uno por uno, que a veces sí tengo tiempo, hay algunas semanas que sí, pero hay otras semanas que no. Y que nada, que yo me despido de vosotros, que nos vamos a ver muy pronto en los vídeos de los domingos, en los trailers de los jueves, en diario de voz, en el próximo diario de voz de Fasiopatía de los miércoles, y que yo os envío el beso más grande, más enorme y más gigante, como siempre, para todos.